Hola, ¿qué tal? Nuevamente, bienvenidos a la sala 1 de economía y hoy vamos a cerrar las posibilidades de mercados en función del número de empresas y el nivel de competencia con el análisis del oligopolio. Recordad que habíamos visto en sesiones anteriores la competencia perfecta y dentro de la competencia imperfecta habíamos visto el monopolio y finalmente habíamos visto también la competencia monopolística y también hemos visto el caso del monopolio en la última sesión. Bueno, el oligopolio es otro de los casos de competencia imperfecta y hay un caso particular que es el duopolio, que luego os comentaré un poco más detenidamente. ¿Qué características tiene el oligopolio? Bueno, pues es un mercado en el que existe un número más pequeño de empresas que se nos reparten en una cuantía inferior a la competencia monopolística, el caso extremo es el duopolio, y puede haber diferenciación o no del producto y puede también haber cooperación o no dentro de las empresas. Si hay cooperación, hablamos de oligopolio colusivo y si no, de oligopolio no colusivo. Como veis en esta gráfica que puse, hacia aquí sería mayor número de empresas y competitividad en el mercado y hacia aquí sería lo contrario, menos empresas y menor competitividad. Y hacia el 5 que puede haber, en el caso del oligopolio colusivo, existe acuerdos sobre precios y cantidades, es lo que se llama cártel, luego os voy a contar una cosa, y en el no colusivo no existen acuerdos entre precios y cantidades, en este caso lo que ganaría sería la empresa que se reparte el mercado, en este caso habría una ganancia de utilidad para los consumidores. ¿Por qué pongo aquí, ojo, así tan artísticamente? Porque el cártel por excelencia es el del petróleo, pero también un cártel dentro de lo que es la economía sumergida es lo que se conoce a los grandes traficantes de droga. En este caso no son cárteles, porque no existen acuerdos. De hecho, cuando hay las disputas y si hay los tiros y hay las luchas entre lo que se llaman cárteles de droga, es porque no existen acuerdos entre precios y cárteles. Luego, es una deformación del concepto de cártel que se utiliza dentro de la economía sumergida, dentro del AMPA, que no tiene nada que ver con lo que la economía es el cártel. Bueno, como os decía, dentro del oligopolio hay un caso especial que es el duopolio, que es el mercado en el que se reparten dos empresas solo. Hay distintos tipos de análisis, el de Cournot, que nos llevaría por formulación matemática lo que es el equilibrio de Nash. Hay una cosa que se llama el dilema del prisionero, que es una aportación dentro de la teoría de juegos de Nash, en la cual, intentando explicar los comportamientos cooperativos o no cooperativos entre las empresas, el juego es el siguiente: se coge a dos delincuentes que se supone que robaron un banco y se les pone por separado, diciéndoselo a cada uno lo siguiente: si tú confiesas que robaste y tu compañero no confiesa, a ti te caen 2 años de cárcel, de pena libre. Si tú confiesas, si tú no confiesas y él confiesa, tú quedas libre, pero son 2 años. Y si los dos confesáis, es 1 año de cárcel para cada uno. Bueno, pues en función de los arreglos o desarreglos, en función de la colusión o no colusión, como veis, el resultado es distinto. Lo más lógico sería que los dos confesasen porque los dos tendrían una pérdida de utilidad, una prisión menor que si uno confiesa y otro no. También hay lo que se llama el caso de la heladería o la playa. Se considera que hay una playa de 1 kilómetro de distancia, de extremo a extremo, y se dice cuál es la mejor situación para colocar una heladería. En los extremos, a una distancia de una cuarta parte y el otro a la tercera cuarta parte, o los dos en el medio. Bueno, pues desde el punto de vista de lo que es el desarrollo matemático y la ciencia económica, la mejor solución sería que los dos se situasen en el medio. Parece que lejos de toda lógica, ¿no? Porque este se repartiría o quedaría con un 50% de la playa y este otro se quedaría con el otro 50% de la playa. O sea, cada uno de ellos se repartiría un 50% de la playa, ¿no? Ya os digo que es dentro de lo que son las teorías de juegos, de equilibrios de juegos, de la dinámica de juegos de John Nash, su primer Nobel de Economía, que es la película realmente maravillosa, pues quedó bastante bien reflejada todo lo que fue su azarosa vida. Otro tipo de duopolios que se pueden analizar es a través del modelo de Bertrand o a través del destaque. Bueno, pues, para no complicar las cosas, son desarrollos matemáticos que varían un poquitín en función de la complejidad numérica o analítica y en función de si existe colusión o no colusión.
Finalmente, voy a dibujar cuál sería el caso de dos empresas que pertenecen a un duopolio, pues que comparten un mercado. Como siempre, hay que recordar que en la competencia imperfecta, la curva de demanda y la de ingreso marginal no coinciden, esto sería el coste marginal, con lo que esta empresa pues, tendría una situación de precios 1 y una cantidad X1. Y la otra empresa, pues, por ejemplo, tiene una curva de demanda, voy a dibujar en negro, que puede ser así, demanda S2, ingreso marginal S2, unos costes marginales S2. Y la situación de esta sería X2, X2. Como veis, si las trasladásemos a las dos a la misma gráfica, habría, bueno, una sería más o menos algo así. Y habría una situación de esta manera, en la cual habría un S2, X2, y en función de que hubiese colusión o no colusión, pues habría una situación de equilibrios que tendría esa una situación, o no, todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, lo interesante es que conozcáis cuál es el funcionamiento del oligopolio como parte del mercado no competitivo, dentro de lo que es la competencia imperfecta, que os haya quedado claro la diferencia que hay entre las situaciones de competencia perfecta, competencia monopolística, oligopolio y monopolio, y que os haya servido para poder diferenciar y conocer un puntín, pues cuando nos acercamos a los mercados reales, cuál es la situación más usual, que como os decía, es el caso de la competencia monopolística, que es el caso de bueno, pues, empresas que se dedican a las grandes distribuciones de ropa, a los coches, refrigeración, electrodomésticos, etc. Pues, como siempre, agradeciéndoos vuestra presencia en esta sala, en este caso, Sala 1 de Economía, me despido de vosotros hasta la siguiente sesión en otra sala.